Hola, bienvenidos al canal de Araubi, soy Araubi, como era fácil de adivinar. Y hoy le daremos algún loop aquí a este Devil's Heaven de 1984 de la compañía Niso, en lo que viene a ser el número 697 de la serie de juegos para MSX. Y lo que tenemos ante nosotros es el típico juego así simple de vueltas. Una especie de shooting ups, un shooting up, mejor dicho, de vueltas, en el cual, pues nada, cada fase lo podemos considerar una vuelta completa al juego, porque la siguiente fase va a ser con el mismo decorado, cambiará un poco los enemigos, algo más duros y estas cosas, y algo más puñeteros. Bueno, más que duros, más duros, más puñeteros. Y aparte de eso, pues nada más va a variar, y por eso te digo que podemos considerarlo como una cada fase, pues una vuelta completa al juego. El juego más simple no puede ser, es decir, es hijo de su tiempo. Solo tenemos un único botón, tenemos un botón nada más. Mira, cursores del Sony HP20P me están atacando, ahí vienen. Tenemos un único botón con el cual vamos a disparar y ninguno más. No hay ni botón para elegir armas secundarias, no hay mejoras del arma, no hay extras, no hay nada. Hay este arco iris que cuando llegas a él nos da un bonus de puntos y terminamos la fase. Y sin solución de continuidad empezamos la segunda fase. Evidentemente en la parte derecha tenemos la puntuación, la ronda o fase en la que estamos, segunda. Los demonios que tenemos, que supone seremos un demonio o algo así, aunque parece más bien un insecto. Aunque bueno, esa cola con esa flecha puntiaguda de final nos delata como demonio. Ya sabéis, la típica representación del demonio con su cola acabando en lo que sería una especie de pica o algo así. Y la distancia que nos queda para llegar hasta el final de la fase, hasta el arco iris del final, donde hay un angelote que le podemos disparar y así cargárnoslo y pasar a la siguiente fase. Es más, ya no nos queda mucho para llegar. Como os decía, el juego, ahí vienen los cursores otra vez. Ahí vienen los cursores, atacando los cursores. Mis añorados cursores del Sony HP20P, ahí los tenemos. Como decía, el juego está a punto de terminar la segunda vuelta. Vamos a esperar a que termine la segunda vuelta y seguimos con el discursito de Marras. También tenemos esos corazones, especie de corazones que también nos están atacando, y también acabamos con ellos. Matamos al angelote, otros 1000 puntos de vida, sí. Otros 1000 puntos de bonus y empezamos la tercera fase. Otros enemigos, pero ya digo, esto es siempre lo mismo una y otra y otra y otra vez. Y ahí su mayor defecto, evidentemente, que es la monotonía y el ser siempre lo mismo, pero también eso teniendo en cuenta que estamos en el 84, con lo cual tampoco podemos esperar algo muy diferente. Lo he mirado por sistema de arcade, no sé por qué, hay alguna arcade que me suena muy 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 familiar, muy parecido a este. Por ejemplo, hay uno que era el, ¿cómo se llamaba? Nobunaga, creo que se llamaba. No era así, no me acuerdo cómo se llamaba, la verdad, pero bueno. Era uno de un insecto que iba trepando por el árbol y también iba disparando, muy similar a este en ese sentido. Más difícil el arcade y con alguna cosilla más, porque podías ir adelante y atrás y tal. Este es un meneo continuo hacia adelante con una música también continua y bastante estridente, a juego con el disparo, que también es estridente, con lo cual estamos repletos de estridencias por todos los sitios. Pero bueno, ya digo, 84 ya en parte ya bastante que tenga una melodía más o menos reconocible. No es que tenga muchas notas diferentes, que son 4 o 5 notas diferentes o algo así. Bueno, nada, tengo 1000 puntos que me he llevado y ahora empezamos la cuarta ronda. El juego, ya digo, está más que finiquitado en ese sentido. Pues eso, estridencias musicales también típicas de la época, además sonando muy por encima el disparo, sonando muy por encima el disparo, lo que hace que la estridencia sea mayor. La verdad, no es, desde luego, no es una de las grandes melodías del MSX, sin lugar a dudas, pero repito, teniendo en cuenta que estamos en el 84, de esta época más o menos, también hemos tenido la cual, el Acropolis
la Acuapolis, hemos traído por ejemplo también de Niso, si no me acuerdo mal, por lo menos sí, creo que era de Niso o de General, vamos, aunque General creo que era la distribuidora, porque si os habéis fijado en la carátula que he puesto, es el mismo estilo de carátula que la Acuapolis, por ejemplo, con esa franja rosita por la parte superior, la portada, etcétera. Era distribución de Paxson, creo que General Paxson. Creo que tenían ambos nombres, o primero se llamaba General y después Paxson, así, pero vamos, se conoce por ambos nombres, General y Paxson. Y el creador creo que era Niso también. Bueno, otra fase que pasamos, esta vez 1000 puntos. El bonus de puntos, si no me equivoco, depende de los capirotes. Estos que veis que en el arcoíris, en la parte baja, había como tres capirotes. Pues creo que depende de los capirotes que rompamos antes de terminar la fase. Creo, ¿eh? Tampoco lo tengo. No lo puedo. Eso sí que no lo puedo asegurar. La verdad que no lo tengo. No tengo puesto. Mira, ahí va el angelote bajando de los cielos. Mientras me matan otra vida y me quedan dos demonios. Y mientras vuelven a aparecer los objetos. Ah, no, perdón. No es creo. Afirmo. De los tres objetos, cada uno que matemos nos dará 1000 puntos de bonus. Lo tengo aquí apuntado. Menos mal. ¿Veis? Siempre digo que son muy útiles las notas que me pongo. Pues en este caso han vuelto a ser muy útiles. Estaba dudando sobre si era así. Lo he hecho. En este caso lo había hecho por. O sea, lo había comentado, digamos, por. Ay. Anda, que como estoy hoy. por observar ahí el de distintas bonus y todo esto. Pero por suerte tengo aquí unas notas muy escuetas, por eso no las estaba leyendo ya. Pero sí que tengo anotado lo de los capirotes del final, esos tres capirotes. 1000 puntos de bonus por cada uno. 1000 puntos de bonus por cada uno. Ahí están los tres. Hemos quitado un capirote de estos, pues 1000 puntitos. Si hubiéramos esperado dos, 2000 y 3000. Y nada, otra fase más. Este es el trabajo de demonio, que no tiene fin. Lo que tiene es eterno, está toda la vida así, intentando, no sé, matar a Tokiski. Somos unos demonios, es lo que hay. Y bueno, ya están a punto de matarme. Ahí está. Y con esto termina la partida y termina el vídeo, porque no hay sección en el kiosco. Espero que os haya gustado, entretenido. Yo me despido. Hasta otra.